verdad. Muy buen momento estar con los hermanos. Allá en el mundo pues nos tenemos que fumar un montón de cosas desagradables. Traiciones, mentiras, engaños, deslealtad, infidelidades, tantas cosas. A veces en nuestro, nosotros mismos a veces caemos en ese tipo de situaciones. Pero venir aquí y unirnos con el propósito de darle gloria a nuestro Dios, qué maravilloso es eso. Tenemos que concientizarlo más, porque a veces como que venimos allá ah, vengo a la iglesia, ¿no? ah estuvo chido el servicio, ah salimos y no le entendí nada al pastor, pero estuvo chido. No, no tenemos que concientizar lo que Dios ha hecho y todo esto es gracias a la obra de redención de Cristo Jesús por nosotros. Todo es debido a eso, todas las bendiciones que tenemos. Dios es maravilloso. Dios en su gracia nos salva trayéndonos a su familia a ser hijos tal como somos. Él no está seleccionando y diciendo, a ver, a ver, el se ve buena onda, Ay, aquel hizo buenas acciones, no. Tal y como somos, todos nosotros, como dice el Salmo 40, nos extrajo verdad del lodo se negocio. Así era el pecado en nuestras vidas: del de lodo se así nos trajo. Nos trajo pecadores enemigos de Dios. Tal como somos, venimos, pero Él cambia nuestra naturaleza. Estábamos muertos espiritualmente, y Él nos da vida. Pero el pensamiento, todo lo que nos llenamos nuestra mente de conceptos, de valores, de entendimiento de las cosas, todo eso sigue igual. Sin embargo, en la manifestación de su amor, Él nos va transformando. Él no nos deja iguales. A través de la renovación de nuestra mente, esos pensamientos tienen una revalorización. Cuando venimos a Cristo, muchos de nosotros creíamos que ser guapos, o ser millonarios, o ser muy inteligentes, o ser muy hábiles físicamente para hacer algunas cuestiones de nuestro oficio, o de algún deporte o ser algunos, ¿verdad?, muy hábiles para hablar, decimos coloquialmente labiosos, que convencemos a la gente, habilidades de manipulación, todo eso estaba está en nuestra mente muy alto. Así llegamos al Señor. Le damos demasiado valor a muchas cosas que hasta que venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no es tan valioso como pensamos. Nuestra experiencia muchas veces está ahí, pero no nos damos cuenta de la realidad de esa experiencia. Hemos muchos de nosotros nos hemos esforzado por total de la, lograr eso que creemos que es donde llegaríamos al éxito y a la felicidad y muchas veces hemos pensado, a mí me sucedió, ¿verdad? Yo, me acuerdo que en mi primer trabajo ganaba 1.250 pesotes. No me preguntes, ¿hace cuántos años fue? Yo dije, no, no, cuando me contraten aquí en esta otra empresa y gane yo 2.400, ya la hice. Y pasó. Me alinearon con el grupo de empleados que estaban de esa manera. Y dos mil cuatrocientos pesotes, ¿qué crees que pasó? No la hice, y así pasa. Algunos dicen cuando tenga novio, uy, voy a ser la más feliz de la tierra, y luego ya no saben qué hacer con el novio. Como dicen por ahí ya les sale tóxico, muchos valores que les hemos dado a tantas cosas dice no yo cuando me ponga así bien powerful no bien Schwarzenegger bueno ese es de mi generación no o sea, no sé de las generaciones actuales va a decir no ya está bien abuelo hijo no manches ¿no? ahora sí cuando esté así cuando tenga esto cuando logre esto voy a ser feliz cuando tenga esto voy a tener paz y nos damos cuenta que la experiencia nos va marcando que no es cierto está sobrevalorado muchas cosas pero no lo queremos ver. Y empezamos a justificar. Bueno, bueno, es que le calculé mal, no eran 2.400, ya me di cuenta que eran 4800. Cuando tenga 4.800 voy a tener paz. Y como dicen proverbios, no aumenta el dinero y aumentan los gastos. Y resulta que no existe ese valor que pensamos que tenían las cosas. Pero muchas veces solamente nos pasamos dando argumentos y creyendo que algo más sí lo hará. Cuando renovamos nuestra mente, cuando nosotros ahora que tenemos la capacidad de entender lo espiritual, comenzamos a darnos cuenta de los verdaderos valores de las cosas. Comenzamos a darnos cuenta de la realidad de muchas situaciones, pero ahora a la luz de una perspectiva espiritual. Esta es la realidad de un renacido. Alguien que ha nacido de nuevo comienza a ver cambios a través de esa renovación del entendimiento. Comienza a ver cambios en su forma de pensar y eso se nota en su forma de hablar. Comienza a haber cambios en su forma de pensar y eso se nota en su forma de actuar. Lo vemos en todo, alrededor de todo y principalmente en la forma que nos relacionamos con otros, la forma en que tomamos decisiones. Como vimos la última ocasión que tuve el privilegio de compartir con todos ustedes, ahora nosotros pertenecemos al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como leíamos esto en Colosenses 1:13, dice que cuando nos convertimos al Señor, pasamos, recuerdan, de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo amado. Ahora somos, y eso es lo que... Tenemos que entender que esa obra redentora de Cristo en nosotros, ahora cuando comenzamos a tener ese arrepentimiento y confiamos en Él, confiamos en su palabra, nos damos cuenta que somos parte de ese reino, de ese reinado, y ahora nos convertimos en súbditos de Jesucristo. Ese es el tema, o así le llamé el tema del día de hoy, súbditos de Jesucristo. Y uno de los pasajes que nos narran, que es importantísimo que nosotros comencemos a darnos cuenta de lo que realmente ha sucedido en nuestras vidas, se encuentra en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 6. Después de que Pablo ha estado escribiendo de la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, para presentarse justo delante de Dios en el capítulo 1, 2 y 3 de su carta. Vemos ahí la respuesta de Dios a esa incapacidad en el envío de Cristo, de que la justificación, la necesidad de una justicia perfecta para relacionarnos con Dios, solamente se puede obtener a través de esa respuesta de Dios a nuestra condición. De pecado, a nuestra imposibilidades de poder tener una relación con Él, de que estamos destituidos de su gloria. Y en el capítulo, eh, la segunda parte del 3, 4 y 5, nos habla de cómo funciona eso aplicado a través de la fe. Los argumentos bíblicos que Él utiliza para explicar la forma en que a través de la fe somos justificados de esa terrible condición. Pero cuando se habla de esa dependencia de la obra de Dios, en nuestras vidas para, para tener este tipo De este pensamiento Entonces viene un cuestionamiento Porque tú dices bueno depende de Dios Y si Dios es inmutable Entonces lo que nos da es algo permanente Y eso choqueaba Obviamente con la mente judía Y eso choca con la mente de cada uno De nosotros porque siempre Tenemos la idea de que si algo Valioso se tiene que obtener Entonces tenemos que hacer algo Para realizarlo y entonces en muchos gremios cristianos eh, determina, dice, pues es que no, no puedo pensar que al ser tan valiosa la salvación, yo eh, si hago algo malo pueda conservar esa salvación. Tengo que hacer algo para permanecer en ella, yo tengo que esforzarme en, para lograrlo y cumplir esa justicia para que realmente eso sea una realidad. Si no, entonces va a tener que perderse. Pues viene una pregunta cuando hablas acerca de esto y Pablo está concluyendo eso Que solo en la obra de Cristo tenemos esa, esa salvación Y la pregunta entonces viene a la mente ¿verdad? Entonces ya, ya o sea ya no tengo que hacer absolutamente nada para recibirlo Entonces ya salvo, siempre salvo y no importa cómo vida, viva entonces Pablo plantea una pregunta retórica al comienzo del capítulo 6 y dice, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? O sea, entonces pues la vida loca y todo pasa, pero la, la pregunta es retórica, ¿qué es una pregunta retórica? No es que Pablo esté teniendo una duda de lo que está ahí exponiendo, sino hace reflexión. Es decir, Pablo es como que se está adelantando al cuestionamiento de alguien. Me caremos para que la gracia sobreabunde y la respuesta es de ninguna manera. Esas palabras en el griego de ninguna manera están diciendo primero muerto que eso suceda. Están planteando una imposibilidad. No, esa no es la manera de verlo. La realidad y comienza a, a exponer lo que implica ahora el proceso de santificación al que somos nosotros involucrados una vez que hemos sido justificados. Pero antes eh, o como principio de eso, nos enseña qué es lo que ha sucedido. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos sido pasados de ese reino de las tinieblas al reino de la luz? Da una explicación de cómo Dios permite eso. Y llegamos al versículo 4 ahí de Romanos 6, en el que esos cuestionamientos se responden. Dice así: Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí lo vamos a ver más adelante, no está hablando del bautismo en agua, sino del bautismo en Cristo, como dice el versículo anterior. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte... No se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Le voy a suplicar que cierre sus ojos. Padre, queremos pedirte que tú nos hables el día de hoy. Hemos leído tu palabra y te agradecemos por ella. Ahora permite que podamos comprender por qué se escribió esto y sobre todo para qué las has perseverado hasta el día de hoy. ¿Para qué podemos leer hoy Romanos capítulo 6? ¿Qué es lo que quieres que comprendamos y qué es lo que quieres que suceda en nuestras vidas? Permite que apliquemos este conocimiento a nuestro diario vivir. Ayúdanos para entender lo que ha sucedido dentro de nosotros y que eso en nuestra mente se vaya renovando para que podamos nosotros ahora vivir conforme a lo que a ti te agrada con las motivaciones correctas, con la perspectiva correcta. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos, amén. Quiero recomendarles un libro que se llama Dios es el Evangelio o el Evangelio es Dios, del pastor John Piper. Tiene una ilustración muy hermosa acerca de cómo nosotros debemos de mirar el Evangelio. Y Muchos de nosotros comprendemos que en algún momento sucedió algo en nuestras vidas, el momento en que creímos, ese momento fue trascendental, fue como un parteaguas, ¿sí? Un parteaguas es como una casa, ¿verdad? que está a dos aguas. Entonces, íbamos así, ¿verdad? hacia escalando nuestras vidas, de repente en el encuentro de Cristo y comienza a ver algo totalmente diferente. Ese momento es un parteaguas. El pastor John Piper ahí en su libro lo ejemplifica Ah, como si hubieras encontrado un grande tesoro Un cofre en el que tú lo, lo ves ahí verdad Lo sacas de donde estaba enterrado Y cuando ese momento de la justificación En la que el Señor nos da el arrepentimiento, el arrepentimiento Y la fe en su gracia Es como cuando abres ese tesoro y dices Wow Qué hermoso mira todo lo que tiene está precioso entonces, algo que nosotros tenemos que reconocer, hay quienes eh, saben su, ese día en el que tomaron esa decisión, que en la gracia de Dios tomaron la decisión para venir a Cristo y creer en Él y declararlo como Señor y Salvador. Hay algunos de nosotros que no podemos tener como toda la certeza del día, pues sabemos que hubo como un proceso y en alguno de esos momentos el Señor nos dio ese nuevo nacimiento. Pero es ese momento que está ahí. Ese momento en el que nos evangelizaron, ese momento en que recibimos el Evangelio. Pero ahí no acaba lo que Dios nos enseña respecto del Evangelio. Ahora la doctrina, la enseñanza de la Biblia nos hace una descripción de todo lo que está ahí adentro. Es cierto que fuimos salvados a partir de ese momento, pero ahora nosotros tenemos que profundizar en el entendimiento de lo que eso significó. Y eso nos va a ayudar para aplicarlo a nuestro diario vivir y eso nos va a ayudar para plasmarlo a nuestras vidas y eso nos va a ayudar también para predicarlo de la forma correcta. Por eso vamos a Romanos capítulo 6 a que nos dé un entendimiento el Señor, una luz de qué fue lo que sucedió. En esa regeneración que nosotros recibimos por gracia, ahora nosotros somos sacados de ese reino y pasamos en el reino de la luz de Dios... Pero qué fue lo que sucedió para que eso fuera posible? Aquí nos nos narra el apóstol Pablo. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice el versículo 3 de Romanos 6, no lo leímos hace un momento, pero quiero contextualizarlos. Está hablando de que lo que sucedió en nuestras vidas fue un bautismo como eh, entendemos y por eso tan importante que nos bauticemos, porque eso nos da un ejemplo claro de lo que sucedió en lo espiritual en nuestras vidas. Fuimos bautizados en Cristo Jesús y el bautismo es, repito, un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando somos bautizados? Somos sumergidos en dónde? En agua. Ahora, físicamente, ¿qué es lo que pasa? El agua toma la forma de nosotros. ¿Por qué? Por, la, por las cuestiones físicas, ¿verdad? Pero ahí está. Ahora, ¿tú dentro del agua puedes desapegarte del agua? No, estás bautizado por el agua, quiere decir que el agua te cubre completamente. De hecho, cuando te sales, ¿cómo sales mojado? No puedes salir seco, sales completamente mojado. Eso es lo que implica el bautismo en agua. Es, el agua se une completamente a nosotros, o al revés más bien sería, nosotros nos unimos completamente al agua. Cuando nosotros venimos a, a Cristo, cuando eso sucede... Somos bautizados en Cristo, está diciendo Pablo, ¿verdad? Que nosotros somos unidos completamente a Cristo. Y dice, sigue diciendo, hemos sido bautizados en su muerte. Repito, aunque hay unos signos de interrogación y deberíamos decir, hemos sido bautizados en su muerte, pero Pablo no está haciendo una pregunta, sino está haciendo realmente una afirmación. ¿No lo sabes? Y si no lo sabes, lo tenemos que saber. Tenemos que entender que esto sucede. ¿Por qué sucede este? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, es decir, el objetivo es que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto no significa que te congregues en vida nueva, aunque andamos con los de vida nueva. ¿Qué significa un cambio? El Espíritu Santo hace esta obra en nosotros. Esa regeneración hace que nosotros nos unamos espiritualmente a Cristo y que la obra redentora de Cristo se aplique en nuestras vidas. Te das cuenta por eso el bautismo. La obra de Cristo ahora, boom, nos sumerge que el Espíritu Santo nos sumerge ahí a que todo lo que hizo Cristo ahora, como estamos unidos a, a, a él de alguna forma, nosotros estamos ahora ahí místicamente, espiritualmente unidos a Cristo. Todo lo que Cristo, lo sucedió a Cristo, sucedió aplicado para nosotros. Estamos, por decirlo así, bañados de Cristo. ¿Cómo fue posible esto? Tito 3, capítulo 3, versículo 5, nos enseña, número uno, esto que acabo de afirmar. Dice ahí. Tito 3.5, nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, 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 no. No pienses que tú decidiste aislado de cualquier acción divina. Bueno, es que a mí me predicaron y yo reaccioné a ese amor. Claro, esa es la evidencia. ¿La evidencia de qué? De Tito 3.5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Para el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién fue el agente que nos sumerge para unirnos a Cristo? El Espíritu Santo. Entonces, esa incapacidad que nosotros teníamos para salvarnos a nosotros mismos requiere la acción poderosa del Todopoderoso. No sería posible de otra manera. No podemos depender y pensar que, ah, bueno, porque yo reaccioné, no. Esa es la evidencia de lo que el Espíritu Santo hizo. Porque sí decidimos, porque sí creímos, pero el origen no está en nuestra decisión, sino en la acción del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:17 nos habla de esa unión con Cristo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, es la nueva naturaleza la que permite que recibamos en nosotros ahora un cambio de entendimiento, una capacidad de entender las cosas espirituales y qué es lo que la Biblia nos enseña, que es fe. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 16, nos vuelve a enseñar qué es lo que sucedió dentro de nosotros. Dice, Segunda de Corintios 3, 14, pero el entendimiento de ellos, está hablando de Israel, ¿verdad? en este momento, pero se aplica a todos nosotros. Si sigue leyendo el contexto, vas a darte cuenta que tanto eh, judíos como gentiles necesitamos lo mismo. El entendimiento de Dios se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor el velo es quitado. Entonces, está ejemplificando Pablo, ¿verdad? Que un velo es algo que se coloca aquí enfrente y que por muy delgado que esté esa tela, no te permite ver la realidad de lo que está sucediendo. Ese velo es un engaño en nuestra mente, son engaños en nuestro corazón que nos hacen determinar lo que comentábamos al principio, esos valores que le damos a las cosas. Estábamos ciegos literalmente hablando en la forma espiritual. ¿Tú te has dado cuenta cómo camina un ciego? Un ciego tiene que ir tentando las cosas o recibiendo de la ayuda de alguien más. Tú ves a un ciego en la esquina y ¿qué haces? ¿Oras por él? Hay que Dios lo bendiga, ¿no? Que, que no lo atropellen. No, vas. ¿Me permite llevarlo? ¿Le tomas del brazo y lo guías? Ahora sí, si ya no pasan carros, vamos. ¿Cierto? Eso es lo que nos sucedía. Cuando estábamos ciegos, había un mundo que nos influenciaba y que nos decía: Tú tienes que ser rico. Tú tienes que tener un montón para ser hombre, 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 así como Pedro Infante. Tienes que ser bien macho, tienes que tener muchas viejas. Ahí vamos, los otros hijos, ah, oh, sí, pues yo quiero ser hombre. Guiados, como dice la exhortación a A Israel, ¿verdad? Guía ciegos, guiando ciegos. Todos ciegos, ¿a dónde fuimos a parar? Pero esa es la idea. Escuchábamos todo, ah, sí, y tomábamos eso como verdades. Pero cuando se convierte al Señor, el velo se quita. La nueva traducción viviente dice: Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Comienzas a darte cuenta. La única manera que, que puedes tú darte cuenta del amor de Dios es cuando ese velo se quita y dices, wow. Muchas veces me habían dicho eso, como les pasaba el ejemplo que pone aquí a, a los Corintios Pablo. Hay muchos que leen la Biblia y que te dicen, oh, qué bonita está. Oye, qué bien, Jesús era un buen gran revolucionario. Yo soy cristiano, dicen algunos, porque soy como Jesús que ayudaba a los pobres. Eso no soy es cristiano, y muchos se confunden porque no entienden lo que realmente ha sucedido. Ahora pertenecemos a un reino espiritual y eterno, que ese reino, ahora Dios quiere que se manifieste en la tierra. El Señor dice que Él nos quitó el velo, ahora tenemos la capacidad de ver. Él de alguna forma nos sanó espiritualmente para que las cosas que no entendíamos ahora sí las entendamos, ahora veamos bien. Ahora imagínate a una persona que lo operaron de sus ojos. Yo recibí operación de los ojos. Los que me conocieron en mi antigüedad, ¿verdad? Yo tenía lentes de profeta, porque eso se los ponía cualquier otro y veía hasta el futuro, hermano. O sea, estaba bien ciego, como decimos, ¿no? Estaba, tenía mucha grabación, pues. Entonces, cuando me operaron, ¿verdad? O imagínate eso de una persona. Yo empezaba a ver ya, ay, cara, y ve. hasta veía diferente, ¿no? Mi vida es diferente. ¿Por qué? Porque ya no tenías necesidad de, de, de lentes de contacto, esos lentes. Comienzas a vivir así. Pero ¿sabe? Una de las cosas que me pasaba, yo de repente decía, le hacía así. ¿Vale? Me acomodaba los lentes porque tenía yo ese vicio. Ya no tenía lentes, pero todavía creía que sí. Ese es el asunto. Ya no estamos ciegos y tenemos que comenzar a reaprender todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y eso inicia cuando nosotros entendemos ahora a qué reino pertenecemos. Y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice específicamente quiénes somos ahora en este nuevo reino. El haber nacido, esto que sucedió, este quitar el velo, nos debe de llevar a entender que lo más importante no es que seas mexicano, y no importa que seas orgulloso por ser mexicano. Lo más importante no es que seas rico. Lo más importante en tu vida no es que seas un licenciado, un ingeniero o que has alcanzado los mejores puestos en la vida o el mejor negocio, sino quién eres en Dios. de Pedro 2:9 nos dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déjame leértelo en la palabra de Dios para todos. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sacerdotes al servicio del Rey. Una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? para que ya, sea oh, mira, ya estoy, soy elegido de Dios, para así a tirar rostro por el mundo. No. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Esto, hermanos, amados, implica necesariamente un cambio de naturaleza que se hace evidente en la vida. Por eso Pablo decía, si sí, también nosotros andemos en vida nueva, forma de pensar diferente, un concepto de mí mismo diferente, ¿por qué peleo tanto? ¿Por qué peleo tanto por un lugar en la familia? Un reconocimiento. ¿Por qué me ha afectado tanto que yo no me sienta especial para mis padres? ¿Por qué peleo tanto que fui abandonado y que me siento tan mal de eso? Porque yo no sé a qué reino pertenezco. O no lo he entendido. O no lo he hecho mío. ¿Por qué peleo tanto por tener la razón? ¿Por qué peleo tanto por tener y alcanzar una cantidad de dinero en mi cuenta bancaria? O lo contrario, ¿por qué me frustro tanto por no tenerlo? Es lo mismo Y si te enorgullece tanto el tenerlo O te frustra y te entristece mucho no tenerlo El valor es que le estás dando a eso es exactamente una sobrevaluación Eso no es lo más importante cuando comenzamos a entender que nosotros quiénes somos, en nosotros nuestra forma de pensar comienza a reflejarse en todo lo que nosotros hacemos, en nuestras relaciones, somos transformados, y eso significa cambios evidentes. En Romanos 12:2 es la palabra metamorfó. ¿Recuerdas? Metamorfosis, del gusanito a la Sí, te das cuenta, ¿no? Una oruga a una mariposa. Eso es metamorfó. Eso es transformación. Eso es real en nuestras vidas. Y Pablo lo sigue argumentando. Versículo 5 de Romanos 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿te das cuenta? Tenemos que conocer más. Si tú no te clavas a la Biblia, si no, tú, tú no estás constantemente escuchando la palabra de dios escuchando la voz de dios si tú no estás ahí mira la tendencia es a que tomes, en, tomes como valor lo que el que te llevó en tu ceguera y que dejó marcada tu mente el que te hizo valorar esas cosas te, 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 te mantengas en esos pensamientos el cambio de vida nueva el cambio hacia la vida nueva tiene que estar basado en eso en saber algo nuevo de parte de Dios. La nueva naturaleza de un salvo se manifiesta en relación a lo que dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Interesante lo que habla Pablo, pero es algo importante para nosotros. Esa naturaleza se manifiesta primariamente respecto al pecado. Es impresionante como, repito, hay iglesias que están queriendo sacar de su lenguaje de predicación la palabra pecado. No hay manera si predicas el Evangelio. Esa luz, ese velo, ese iluminar las cosas, el entendimiento que ahora tenemos, nos lleva a comprender, podemos distinguir la falsedad del engaño, de la satisfacción efímera que el pecado da. Ahora puedes llegar a entender cómo la destructora consecuencia o las destructoras consecuencias que trae el pecado. Antes en tu vida pasada justificabas tus mentiras y pensabas que estaba bien mentir. Era necesario. Lo cual es terrible. Es un engaño, como mencionaba hace un momento. Mentiras para no afrontar la responsabilidad de una situación específica. Pero después, cuando esa mentira es expuesta, eso es lo que estábamos, a eso le apostamos, ¿verdad? A que no se exponga la mentira. Pero cuando se expone, es peor. Porque de todas maneras tienes que afrontar la responsabilidad de la verdad. Y número dos, la vergüenza. De haber engañado a alguien. El pecado promete muchísimo, pero no es real. El pecado desde el principio siempre ha funcionado así. Ah, ¿Qué le dijo la serpiente? Que, hombre, no hay tanto de mal en comer del árbol. De hecho, seréis como Dios. ¡Uh! qué atractivo es eso. Vas a estar mejor si te divorcias. No tan solo se destruye la persona. El doctor Ashespoon dice que una vez hizo una lista de las personas que una, de un matrimonio de una mujer que le demostró cuántas personas eran afectadas si esa persona se divorciaba, si tomaba la decisión de continuar con su adulterio y divorciarse de su esposo. Divorciarse de su esposo. 33 personas. Ofrece mucho. Da muy poquito y destruye demasiado. Esa es la realidad del pecado. Cuando nosotros comenzamos a conocer cómo funcionan las cosas nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta que todas nuestras excusas para mentir, todas nuestras excusas para robar, todas nuestras excusas para mantenernos en pecado son no otra cosa más que engaño. Galatas 5:24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Te das cuenta que lo más importante no eres tú. Lo más importante no es tu satisfacción. Hay una muerte ahí de la vieja naturaleza que inicia una diferente, donde los valores cambian y el velo ya no está ahí. Vemos ahora la realidad de las cosas el cuerpo del pecado ha sido destruido ese es una, un nuevo tipo de persona pero mira qué interesante lo que dice ahí el versículo 6 cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de eso y tenemos un hombre crucificado juntamente con él el cuerpo del pecado dice para que el cuerpo del pecado sea ¿qué dice? si están conmigo, versículo 6 de Romanos 6 para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sigamos más al pecado. Esta palabra destruido es muy interesante, es muy importante que la consideremos. Es la palabra catargeo, que significa estar o dejar enteramente inmóvil, inútil, inválido, inoperante, desligar, perecer, quitar, suprimir. Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros vamos alimentando nuestra mente, con qué objetivo, que vamos a continuar, aunque vamos a seguir ahí con una lucha, con la carne que está ahí todavía presente, pero esta es la forma en que nuestras motivaciones sean, cal, cal, sean cambiadas. Es la forma en que nuestro ego que está ahí pecaminoso, que está ahí deseando ser satisfecho, como decía en Galatas, leíamos, no lo crucifiquemos, digamos, no, tú no eres lo más importante. Por eso me sorprenden muchas personas que tratan de justificar sus decisiones haciendo cuestionamientos filosóficos como este. ¿O qué Dios está, está molesto, está enojado? ¿Dios no quiere que yo sea feliz? Es que la pregunta está mal planteada, ese es el asunto. ¿Quién te crees? Si el padre envió a su hijo... Para castigar con su propia ira sobre él y nos creemos al pensar que nosotros merecemos ser felices. El ser felices es una obra de gracia de Dios para nuestras vidas, pero nunca lo hemos merecido. Ese es el asunto importante. Yo tengo que destruir. Ese cuerpo de pecado ya está ahí. Pero si yo no estoy en la palabra de Dios, mira, de verdad te lo digo, te lo digo. George Mueller, el pastor de los huérfanos, decía esta frase: si yo no paso cada mañana un tiempo de intimidad con Dios, donde yo sea satisfecho de Él, fíjate, un pastor que tuvo más de cinco mil huérfanos, sabía que necesitaba de eso. Si no, estaba perdido. Si yo no hago eso en mi vida todos los días, cada mañana, voy a salir al mundo a buscar esa satisfacción que solo puede darme Dios en cualquier cosa o que me la dé cualquier persona. Así de terrible es todavía, aunque sea el pecado residual en nosotros. No estamos diseñados para ser felices por nuestros propios recursos ni pensamientos. ¿Dios quiere que seamos infelices? No. Dios quiere darnos la verdadera felicidad. Cuando tú veas en la Biblia la palabra bienaventuranza, Dios nos está dirigiendo a un gozo y una paz, una dicha, que solo lo que antecede o rodea esa bienaventuranza nos puede dar. Que no la vas a obtener con ninguna otra cosa. Dios no quiere hacerte feliz o hacerme feliz. Dios quiere hacernos bienaventurados. Más allá de lo que nosotros pudiésemos generar, generar en nuestro esfuerzo. Eso es lo que cambia, ese entendimiento es lo que cambia nuestras motivaciones. Porque empezamos a tener las motivaciones o las razones de Dios para hacer alguna cosa. Versículo 7 de Romanos 6, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La nueva traducción viviente dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Los que han sido liberados del, del pecado y de su culpa, ahora entendemos que todo lo que lo hizo Cristo y que ahora, como dice más adelante, ya no somos más esclavos del pecado, es lo que ha sucedido en nosotros. Entonces tenemos que tomarnos una actitud diferente. ¿Cuál es esa actitud? Primera de Pedro, capítulo 4, nos los enseña. Lee todo el capítulo anterior, todos los versículos anteriores, pero nos dirige a eso. Una exhortación del apóstol Primera de Pedro 4:3: Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿te das cuenta de la reflexión? Aquí los gentiles no significa solamente la etnia de los que no son judíos, sino la posición que tienen, es decir, en la cuestión de pecado. Está dirigido a inconversos. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles o a los inconversos, andando en lascivias, concupiscencias embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Tenemos que llenar nuestra mente y darnos cuenta de que no podemos continuar comiéndonos la filosofía de este mundo, que son puras garnachas. Algunos de nosotros tenemos la evidencia física de ser garnacheros, ¿verdad? Amén. El callo de la andadera no miente. Atención, hermano, está, esa lonjita, hermano, no son de ensaladas. ¿Qué pasa cuando te abasteces tu cuerpo de pura garnacha? Puros pastelitos, puras quesadillas fritas. ¡Ah, qué rico que sabe eso, hermano! Pura vitamina T, ¿no? Tortas, lacoyos tamales, guajolotas. Hombre, tenemos un folclor culinario, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nos afecta. Ya no podemos seguir con el pensamiento del mundo. Tienes que darte cuenta, es pura carnacha. Necesitamos alimentarnos de las verdades. A veces duelen, confrontan, nos muestran a un Gerardo, a un yo, que no quisiéramos ver. Que no quisiéramos vislumbrar de esa manera, pero es la realidad, es una realidad que tenemos que afrontar, porque de alguna manera, hasta que distingamos eso, a ese Gerardo, otra vez estaba hablando con una hermana que me decía: Es que yo sé que no reaccioné bien ante esta circunstancia, y le dije: Eso es misericordia de Dios. Se me quedó viendo así. Misericordia de Dios, que yo peque. No, misericordia de Dios que te estás dando cuenta lo que Dios quiere cambiar en tu vida. Si no hubieras estado en esas circunstancias, seguirías aquí en cantinpache. Ah, estoy bien, ah, soy una bonita cristiana. La, la 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 Dios permite eso para que nos hartemos, para que te des cuenta, ya estuvo. No más pleitos, ¿por qué seguir discutiendo con la esposa? ¿Por qué siguen habiendo gritos y sombrerazos? Ya hártate de estar pecando, hártate de la insatisfacción que trae esa relación o esa satisfacción sexual que tuviste fuera del matrimonio a través de tantos medios que puedes llegar a tener. No, hay, no existe una sola persona. Me he aconsejado a muchas personas que han estado en pornografía. Y todas, no existe una sola. Que después al final dicen, me sentía basura. Culpable. No podía cargar con la carga. De culpa que trae eso. ¿Y qué dice Dios? Ya basta. Hijito, hijita, te amo tanto que te digo, ya estuvo. Ya estuvo bien. Ya déjala. Un hartazgo del pecado cuando nosotros venimos a la luz de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 8 Romanos 6, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pues Dios nos mete en un proceso en donde todavía tenemos una inclinación a la corrupción, pero ahora tenemos un entendimiento moral bíblico. ¿Qué significa eso? Yo tengo realmente la capacidad de entender lo bueno y lo malo. Las consecuencias de lo bueno, las consecuencias de lo malo. El fruto de Dios si yo comienzo a sembrar y hacer lo que Dios le agrada, o entiendo claramente el fruto de hacer lo que Dios me está diciendo que no haga. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es cuando ya no tenemos el velo. Vengo a la Biblia y soy confrontado en mi corazón. Hace unos días, un amigo mío que se acaba de bautizar, ahora la semana pasada, me comentaba de cómo personas que han estado alrededor de él, Dios en su misericordia lo salvó. Pasamos mucho tiempo ahí en el que él no daba mucho fruto, no daba ningún fruto de nuevo nacimiento. Y de repente empezamos a ver cómo el Señor obró ese nuevo nacimiento en él. Y me decía que una persona con la que él se relacionaba íntimamente le dijo: Mira, yo sé, yo sé que ahora, veo que ahora eres diferente. Esa es la realidad de una persona que ha nacido de nuevo. que ha sucedido esto? Y hace unos días me mandaba una foto de lo que estaba leyendo en Hof. Y me dice: Ah, mira, mira, ahora entiendo, ahora entiendo cómo. Hay personas que estás en, en tu peor momento y llegan y todavía te atizan más. Y me compartí: ore por mí, pastor, porque me bauticé y toda mi familia se burla de mí. Qué bueno, le digo. Ahí si se quieren aconsejar conmigo para que vayan midiéndole. Dice, pues, qué bueno. Porque esto es la evidencia de que esto ha sucedido en tu vida, que hay una vida nueva. Pero a veces nos desanimamos mucho porque no entendemos que, cómo funcionan las cosas en el Espíritu. Sigue diciendo el versículo 11, Romanos 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Fíjate, todavía hay un pecado residual, pero en nuestra mente ¿qué tenemos que hacer? Yo estoy muerto al pecado. Pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermano, hermana, amados, la Biblia, el Señor nos está diciendo que ya no somos súbditos del pecado. Ya no somos súbditos de la carne. Está ahí presente, pero ya no somos súbditos de las tinieblas. Ahora somos súbditos de Jesucristo, el Rey del universo. Eso es lo que tiene que meterse en nuestra cabeza. La mente se debe de convencer de la libertad ganada por Cristo para que ahora podamos vivir obedeciendo al Rey. Antes no podíamos. Antes no teníamos fe, ahora se nos ha regalado la fe. Ahora entendemos lo que Dios nos está enseñando para que eso que nos está enseñando se pueda ser aplicable, porque no estamos solos en este mundo. ¿Qué dijo Jesús? Les voy a mandar un consolador. Esa palabra, Paracleto, significa ayudador, el que camina contigo, el que está ahí para defenderte. No estamos solos, tenemos la ayuda del, del poder del Espíritu Santo en medio de nosotros, en nuestras vidas. Él mora en nosotros. Primera de Tesalonicenses 2.12, por eso dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es lo que tenemos que recordar en cada situación. Ya no soy un mendigo, soy un sacerdote del rey. Interesante esta imagen de Primera de Pedro 2.9 que leíamos hace un momento. Me recuerda a las vestiduras del sacerdote. Tú las ves ahí en Levítico. Él tenía una, una, una vestidura que dondequiera que él se paraba, todo el mundo decía, ahí está el sacerdote. Aun cuando había reunión de toda, una asamblea de todo el pueblo, y aún los que estaban hasta allá atrás, ahí como los hermanos que están por allá. A unos que estaban hasta allá atrás del pueblo, hacía mucha distancia. El sacerdote tenía un sombrero de así largo, así tipo de chef, ¿no? con características muy claras, en donde desde allá atrás decían: ah, Ahí está el sacerdote. Ese es nuestro llamado, ser representantes del Señor aquí en la tierra, del Rey. Es lo que tenemos que recordar en cada situación, en cada decisión. ¿A qué reino pertenecemos? Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Hermanos, vivir para el reino de Dios no depende de mi esfuerzo, sino de la fortaleza que Dios trae a mi vida. Tengo que convencerme. Como dice aquí el apóstol Pablo, el pecado es un monarca, era el rey antes, aunque sigue vivo, ya no es el rey, pero es un monarca destronado que se revela sin ningún derecho. Y aunque yo pueda estar así con una tentación, sabes que yo tengo que entender: ya no soy esclavo del pecado, mi esfuerzo tiene que estar enfocado para vencer el deseo carnal inmediato de una tentación de hacer algo que no le agrada a Dios o de no hacer algo que Dios sí le agrada, pero solo buscando su presencia. Y como dice el Señor, buscad primeramente qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, o ser añadido. Dios te va a proveer de lo que sea necesario. Pero si no estamos buscando esa justicia, si no presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, si no estamos sirviendo al Señor y la manera más sencilla de servir al Señor es sirviendo a otros, si no estamos disponiendo todo lo que somos, no vamos a disfrutar de lo que Dios nos ha llamado a hacer, del impacto de ver lo eterno manifestado aquí en la tierra. Cuando tú decides esto, mira, al, al ver cómo eres usado por el Señor para bendecir a otros, vas a ver que lo más importante no es lo terrenal, te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es tener una perspectiva de lo eterno. Cuando veas a tus hijos convertidos al Señor, cuando veas a tus hermanos, a tus primos. Este amigo que me decía eso de, de su bautismo, de cómo su familia se burlaba de él, me le mandaban memes. Yo le decía, recuerda que si creemos, veremos la, la bondad de Dios, veremos la gloria de Dios. Permanece. Romanos 13:13 13 nos hace esa exhortación, andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Déjame leerte el versículo 14, nueva traducción viviente. Más bien, instanse con la presencia del Señor Jesucristo, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. La mayor y mejor satisfacción la encontraremos en la comunión con Dios, en la obediencia a Él. Cuando miramos a Cristo en su palabra, nos gozamos, nos complacemos y admiramos su belleza. Pastor Piper en este libro de El Evangelio es Dios nos pone una ilustración de cuál es nuestra posición ahora en este mundo si imagínate que es un campo de concentración donde están ahí muchos soldados cautivos. Fueron presos y los metieron ahí. Y tú los ves ahí en una condición deplorable. Hambrientos, flacos, ojerosos, barbones, sucios, desalineados, con las ropas roídas por el tiempo de estar ahí. Pero alguien de alguna manera pudo conseguir un radio de onda corta y ahí en sus barracas lo tenían oyendo y escucharon buenas nuevas, buenas noticias. El general del ejército de ellos había ganado la guerra. El general iba camino ahí para libertarlos. La reacción de ellos fue de alegría. Estaban ahí en las mismas condiciones, en la misma hambre, en las mismas barracas, en la misma incomodidad, pero estaban felices porque la liberación venía. Los custodios, los guardias estaban extrañados, los que venían desde afuera estaban extrañados, viéndolos a ellos, diciendo, ¿cómo? ¿Qué les pasa a estos? Niños? Algo pasó, claro, algo pasó. Comenzaron a, a sacar el tesoro y a darse cuenta de lo que significaba ese tesoro. Entendieron la doctrina del Evangelio. Entendieron las buenas noticias. ¿Cómo sucedió y por qué sucedió? Y era solo cuestión de tiempo. Pero su actitud cambió al saber eso. Esta es la iglesia, hermano. Vamos a seguir teniendo problemas alrededor de nosotros. Van a haber malas noticias. El mundo sigue siendo miserable para ellos y para nosotros. Pero el rey viene por nosotros. A una liberación total. El entendimiento del Evangelio, el descubrir todo ese tesoro, es lo que nos lleva a vivir con una actitud que el resto del mundo pueda ver y decir que tienen esos. Y sabes qué es lo más maravilloso? Van a decir yo quiero lo que ellos tienen para la gloria de nuestro Padre celestial. Cierra tus ojos. Gracias Señor, muchas gracias. Porque nos enseñas que realmente no hay salvación sin transformación. Libéranos de esa mentira. Libera de esa mentira a alguien que pueda pensar que es real. Si nacimos de nuevo, los que están cerca se darán cuenta. A veces no de forma muy grata para nosotros. Pero se van a dar cuenta. El pecado lo veremos de una forma diferente. El pecado nos va a estorbar. El pecado nos va a doler porque te fallamos a ti, nuestro amado Padre Celestial. Sabemos, Señor, que si somos tus hijos. Nuestro anhelo es agradarte. Te lo decimos con todo nuestro corazón. Seguimos siendo imperfectos. Concédenos el poder obedecerte. Despierta ese deseo que tal vez en algunos se apagó. Ese deseo de, de ser como Cristo. Que sus pisadas sean lo más valioso e importante de nuestra forma de vivir. Que mirar a Cristo a través del Evangelio, de cómo vivió, sea algo que admiremos tanto que deseemos aplicarlo a nuestras vidas. Gracias Dios. Que éramos esclavos del pecado, pero fuimos libertados. Ahora, Señor, esta forma de doctrina a la que tú nos permitiste entregar, nos libertó de ese pecado y ahora queremos ser siervos de la justicia. Permite que aceptemos este llamado tuyo de vivir confiados en tu cuidado y renunciando a vivir para nosotros mismos. Y ahora vivir ya no guiados por el mundo y sus placeres, ni Satanás, ni sus mentiras, sino guiados por ti. anhelando de verdad con todo nuestro corazón agradarte, amarte con todo nuestro ser. Colocarnos ahí en esa posición de privilegio hermoso, de ser súbditos. De Jesucristo, y como súbditos, esperando instrucciones, un oído atento a tu voz y una disposición de nuestro corazón a actuar, a hacer lo que tú nos has pedido, aunque sea contrario a nuestros intereses inmediatos, sabemos que la bienaventuranza estará ahí. Permite que esta sea la realidad de nuestras vidas y que aunque estemos en este mundo, sepamos que no pertenecemos a este mundo. Es cuestión de tiempo por la liberación final. Que con esa esperanza, esa seguridad, esa certeza, ese gozo y esa paz vivamos aquí y enfrentemos lo que sea para tu gloria te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús amén